Una vez constituida la tutela, deberá ser inscrita en el registro civil. Así lo establece el artículo 218, primera, que dice: las resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares o de curatela deberán ser inscritas en el registro civil. El artículo 219 completa lo anterior expresando: las resoluciones judiciales a que hacía referencia el artículo anterior se practicarán en virtud de la comunicación que la autoridad judicial deberá remitir sin dilación al encargado del registro civil. La inscripción se hace en la sección cuarta del registro civil, que sustituyó al antiguo registro de tutela, según la ley del registro civil de 1957. Las normas son el artículo 88 y siguiente de la ley del registro civil y el artículo 283 y siguientes. ¿Diga? Sí, aquí es. Sí, sí está. Es que ahora no es momento oportuno, porque está estudiando y no se le puede molestar. Las horas de un opositor son sagradas, señorita. Dígame. Muy bien, se lo diré. La inscripción se hace en la sección cuarta del registro civil, que sustituyó al antiguo registro de tutela, según la ley del registro civil de 1957. Las normas son el artículo 88 y siguientes de la ley del registro civil y el 283 y siguientes del reglamento. Pasa, querida mamá. Cosme, la meriendita. Anda, es hora, hijo. Estudiando mucho, mi niño. Así me gusta. ¿Quién ha llamado? ¿Tu amiga? Mi amiga se llama Tere, mamá. Bueno, pues, Tere. ¿Y por qué no me has avisado? Me hubiera puesto. Le he dicho que estabas estudiando y que no se te puede molestar. Que las que horas, horas del opositor son sagradas. Pues me hubiera gustado hablar con ella. ¿Qué te ha dicho? Que no puede ir a esperarte a la salida de clase. Que te espera en el sitio de siempre. Vale. ¿Y cuál es ese sitio de siempre? Eso a ti no te importa, mamá. Supongo que será un sitio decente. Decentísimo. No te lo puedes ni imaginar. Tu padre, que en gloria esté, cuando preparaba las oposiciones a notarías, solo salía conmigo los domingos. Pues yo, ya ves, los sábados por la tarde y los domingos. ¿Qué te parece? Demasiadas alegrías, me parece. Además, esa chica... Tere, ¿qué le pasa a Tere? Que no me gusta nada, hijo, de verdad, nada. Una vulgar dependienta no es la mejor elección para un futuro notario. Tere no es una vulgar dependienta, mamá. Está ayudando a una amiga suya en una boutique. Y además me daría igual que fuera o no fuera una vulgar dependienta. A mí me gusta y en paz. Y ahora déjame seguir estudiando, que tengo que seguir con la tutela. Y lo digo sin ironía, mamá. La tutela. El problema fundamental de la inscripción es el de sus efectos. Sin embargo, la reforma de la ley 13/83, en el artículo 218, segundo, dice así: dichas resoluciones no serán oponibles a terceros mientras no se practiquen las oportunas inscripciones. De ello se desprende que la inscripción no tiene carácter constitutivo, sino solo requisito de oponibilidad a terceros. El tiempo, Fernández. Bueno, ha quedado un poco confuso lo relativo a la incapacidad. Todo lo relacionado con la nueva redacción de los artículos 199, 200 y 201. Eso hay que mejorarlo. Y le noto un poco lento, Cosme. Se ha quedado corto en el tema del hipotecario, que son 7 minutos. Y esos temas hay que resumirlos más para que entren en el tiempo justo. Debe ser el fin de semana que le pilla uno cansado. Eso debe ser. Su padre era un torrente, Cosme. ¿Cómo desarrollaba los temas? Con qué claridad y precisión. Una máquina perfecta. Todos le admirábamos. Eso dicen. Pero yo no soy mi padre. No. Claro que no.
¿Qué pasa? ¿Por qué no me esperas arriba? Hay problemas. Han venido los suegros de Jorge a pasar el fin de semana. Estamos sin apartamento. Joder. Tampoco es para que te pongas así, ¿no? No, claro, como a ti te da igual. A mí no me da igual. Pues lo parece. Para mí es que todo esto es una faena de muchísimo cuidado. ¿Y tengo yo la culpa? No te estoy echando a ti la culpa, Tere. Pero reconocerás que todo esto es una putada. Me paso toda la semana estudiando como un gilipollas, sacando 8 horas diarias deseando verte, esperando a que llegue el fin de semana para poder estar contigo en el apartamento de Jorge. Y cuando llega el sábado, ¡zas! Los suegros de Jorge, coño. Ya me dirás si no es para cabrearse. Si tuviéramos un apartamento nuestro, no pasaría nada de esto. ¿Y cómo lo vamos a pagar, eh? ¿Con el dinero que te da tu amiga Rosa en la boutique? Porque con lo que me da mi madre... A mis 25 años todavía va y me dice, anda, toma una propina para tus gastillos. Para tus gastillos, dice la mujer. A tu madre es que no la aguanto. Nunca deja que te pongas al teléfono cuando yo llamo. No me puede ni ver, me saca de quicio la tía. Hijo único y de viuda, la leche, te lo puedes figurar. Sí, encima justifícala. No la justifico, Tere. Pero es una madre posesiva y todas esas gaitas. Pues la madre posesiva y viuda de un notario de Madrid tiene que tener pasta. Vamos, tu padre os dejaría algo, digo yo. Ay, ¿qué quieres? Que vaya mi madre y le diga, mamá, dame 30.000 pesetas mensuales porque quiero alquilar un apartamento para Tere y para mí. ¿Eh? ¿Qué crees que diría la madre posesiva? ¿Cuándo te vas a presentar a las oposiciones? No sé. Supongo que cuando don Roberto Escarpín, ilustre notario del Colegio de Madrid, preparador de opositores y amigo de mi difunto padre, diga que debo hacerlo. Creo que firmaré las del año que viene. ¿El año que viene? Y a saber si las ganas. Porque sin otros 2 o 3 años más. Mujer, no seas pesimista. Yo me presento las primeras y si no las apruebo, pues me sigo presentando todos los años y alguna caerá, ¿no? Y luego te pueden mandar a cualquier pueblo perdido por ahí. Bueno, depende del número que saque. Pero lo normal es que sea una notaría de tercera. Ciudades de menos de 18.000 habitantes, claro. Pero tú ya sabías que esto era así cuando empezamos. Sí, pero todo tiene un límite, Cosme. Y yo estoy a punto de explotar. Toma, y yo, y este señor, y el camarero, y la señorita de la caja. Todo el mundo está a punto de explotar, pues no está jodido ni nada el terrorismo en el país. ¡Alegría, alegría! Me voy a casa. ¿Cómo? Que sí, que me voy. Que no aguanto más tus gracias. Que te las aguante tu madre, la posesiva. Que para eso eres su único hijo. Yo me voy. Oye, te estás pasando un... La cuenta, por favor. ¡Taxi! No hace falta que me acompañes. Sé ir sola. Ahora lo sirve el chico. Vale. ¿Qué pasa, chaval? ¿Te gusta mi piba o qué? Está buena, tío. Está buena, ¿eh? Pues es mía y solo mía. ¿Te enteras? Claro, ¿qué payaso? Hombre, bueno. Dame otro whisky. Lo siento, se nos ha terminado. Come on!
Estas no son horas decentes. ¿Qué? ¿Mucho movimiento? Como todos los sábados. Ya. Salud, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Después de 8 años dedicado a este rollo, esta noche he llegado a la conclusión que los abogados de oficio somos unos gilipollas. No hace falta tanto tiempo para llegar a esa profunda conclusión. Pero vamos a ver, de verdad, ¿eh? Pero de verdad. ¿Es que creéis que sirve para algo esa coña marinera de la asistencia al detenido, eh? Hombre, tú sabes como yo que los malos tratos han disminuido. Sí, tú sabes también como yo que los malos tratos pueden empezar en el momento en que nos marchemos. ¿Cómo es así? A mi modo de ver, lo importante es que el detenido, gracias a nuestra presencia, no se ve solo en el engranaje. Ve a alguien junto a él, alguien que le ayuda, que se interesa. Que le pone en contacto con la familia. Exacto, esas cosas. Que se siente más persona gracias a nuestra presencia. Y eso merece la pena. Tú eres nuevo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Antonio Hidalgo. Yo soy Juan Luis Funes, más conocido por estos lares como el Chepa. Ya sabes, los hombros cargados. Me habían hablado de ti. Soy el terror de los fiscales. ¿Y tú cuánto tiempo llevas dedicado a esto? No me lo digas. Te lo diré yo. 9 meses, no llega el año, ¿eh? Más o menos. ¿Ves tú? Aquí lo tenemos. Al perfecto abogado de oficio. Virgen y mártir. Es de esos que todavía, pues eso, romántico, cree en la justicia y estás convencido que puedes transformar la sociedad, ¿no es así? No tanto, no soy tan ingenuo. Con ayudar a mejorarla un poco, me conformo. Seguramente tú eres de los que todavía va a buscar un testigo a Entrevías o a Leganés, ¿no es así? Pues sí. Yo también lo hacía. Todavía me acuerdo de aquel sereno de Manoteras. Estuve 4 o 5 días para encontrarlo. Pero al fin lo encontré. Sirvió como testigo para evitarle 6 años de chirona a un chaval joven. Me gastaba los pobres emolumentos de nuestros casos de oficio en taxis. Antonio, dentro de 3 o 4 años no irás a buscar testigos a Leganés. Te quedarás sentado tranquilamente en tu confortable despacho. Pero cuando eso pase, no te asustes ni vomites. Es normal. La vida es así. Sí, Antonio. La vida es así. Bueno, ¿qué? ¿Una partidita? Felipe Sabaraja. Gracias. Animaros. Hoy es mi noche tierna. ¿Colegio? Te acompaño yo. ¿Señor Hidalgo? ¿Sí? Lo siento. ¿Dónde me toca? Comisaría de Tetuán. Que te sea leve, compañero. Hasta luego. Cosme Fernández Arregui. Antonio Hidalgo Prieto. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Pues ya ves, me he metido en una pelea. ¿Y tú? Me parece que voy a asistirte como letrado en tu declaración. Alguien me ha dicho que preparabas notarías. Sí, bueno, es cierto, las preparo. Bueno, ¿te encuentras bien? ¿Te ha visto un médico? Sí, ya me han visto en urgencias. ¿Te han leído tus derechos? Que sí, hombre, que sí. Que le ha visto el médico. Que le hemos leído sus derechos. Que se sabe la Constitución de memoria. Venga, coño, la declaración. Ya hablarán ustedes luego. Siéntense. Se llama usted Cosme Fernández Arregui, ¿no es así? Sí, señor. ¿Y tiene usted 25 años? Sí, señor. ¿Profesión estudiante? Bueno, soy abogado, pero preparo oposiciones a notarías. ¿En qué quedamos? ¿Abogado o estudiante? Ponga licenciado en Derecho. Deje hablar al detenido. Es cierto
que se encontraba usted en el Pub Iris, sito en la calle Orense número 13, entre las 11 y las 12 del día de la fecha? Sí, señor, es cierto. ¿Es cierto que, llevado por el alcohol, se dirigió en forma soez a la señorita Azucena Soria, motivo por el cual se inició la pelea? No, señor, yo no me dirigí de forma soez a nadie. Y además yo no estaba borracho. ¿Niega usted que estuviera borracho? Sí, señor, lo niego. Yo lo único que tenía era un pedete lúcido y eso es muy distinto. ¿Ha dicho usted pedete lúcido? Sí, señor. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Tiene algo que ver con la drogadicción? No, 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 señor. Verá, es distinto. El pedete lúcido es un estado, si es que es muy difícil de explicar. Bueno, yo lo pongo ya en paz. Allá usted con el juez. Ponga que el declarante tenía un pedete lúcido. Pedete, ¿no? Sí, señor, pedete. ¿Es cierto que usted golpeó al también detenido Ramón Duchi con una botella en la cabeza? No, señor, yo no golpeé a nadie. Lo único que hice fue defenderme. Me vi envuelto en una pelea sin comerlo ni beberlo, eso es todo. Sin comerlo ni beberlo. Lea la declaración. Fírmela si está de acuerdo y hable con su abogado. Querrás que avise a tu familia, ¿no? Sí, bueno, mira, llama a mi madre, que debe andar buscándome por todas las clínicas de urgencia. El teléfono es el 202-4761. Y si no te importa, mañana llamas también a mi compañera Tere y le explicas todo, la tranquilizas y eso. El teléfono es el 457-6383. ¿Cómo has dicho el de la chica? ¿457? 6383. 83. Bien, el asunto irá a juicio. Si quieres, para que no sea gravoso a tu madre, te puede defender un abogado de oficio. El que te toque, claro. Si quieres uno particular, me llamas y yo te busco uno bueno. Ahora te llevarán a la DGS y después a la Plaza de Castilla, al juzgado de guardia. El relevo, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenos días. Buenas noches. Buenos días, compañeros. Buenos días. Despertaos. Alegraos. Quitaros las telarañas de los ojos. Pero si sois los seres más afortunados de este jodido país. Y parece que venís de un entierro. No lo entiendo. Cállate, coño. Son las 8 de la mañana y es domingo. ¿Habéis leído la prensa? Fijaos, prestad atención. Los robos con violencia e intimidación en las personas han aumentado un 66% en los bares y un 51% en las farmacias, un 92% en las gasolineras y un 99% en las joyerías. Y eso sí, un 96% en las salas de fiesta. ¡Qué maravilla! En este país de 3 millones de parados, pues vosotros, los abogados de oficio,
los que no vais a tener ni un minuto libre. Vamos, que no os vais a parar. Vais a ser la verdadera clase trabajadora de este país. ¿Y nosotras? ¿Vosotras? Bragas, princesa. Estúpido imbécil, machista asqueroso. Adiós. Buen domingo, colegas. Buen domingo. No te enfades, Eva. Y vosotros, que le reís la gracia igual de cretinos. Déjalo, anda, si no tiene importancia. Un día me va a huir el imbécil ese. Venga, tranquilízate. ¿Quieres hacerme un favor? Sí, a ver, dime. Un compañero mío de facultad, Cosme Fernández Arregui, está metido en un pequeño lío. Debe estar allá abajo en los calabozos. ¿Quieres que yo le asista a la declaración, no? Eso es. Vale, dalo por hecho. ¿Se ratifica en que no se dirigió de forma soez a la señorita Azucena Soria y en que no estaba borracho? Sí, sí, ninguna de las dos cosas me ratifico. ¿Asegura usted que tenía un pedete lúcido? ¿Qué es eso? Bueno, verá, es un matiz, un estado de ánimo, algo muy particular. Ya, ya. Pues lo ponemos. Pedete lúcido. Joder. ¿Y se ratifica usted en que no golpeó a nadie con una botella, que lo único que hizo fue defenderse? Sí, sí, bueno, y además es que yo no conocía a nadie de los que estaban allí. Yo me había envuelto en un mogollón sin quererlo y nada más. Bien. Léala y si está conforme, firme aquí debajo. Voy a llamar a tu madre para que mañana a primera hora deposite la fianza y pueda salir. O sea que el domingo aquí no me lo quita nadie, ¿no? Y tienes suerte si no te mandan a Carabanchel. Lo siento. No va a ser un fin de semana muy agradable. Que presumen negarlo. Si te estás volviendo loca, yo sé que estás deseando. ¿Te quieres callar? ¿Te molesta? Sí. Las olas del mar bravío se estrellían contra la roca. ¿Sabes cómo está mi colega? Ese es su problema. Las olas del mar bravío. Igual... Este tío está enfermo, joder, tiene fiebre. Está con el mono, joder, o es que no lo ve. Síndrome de abstinencia. A este lo que le hace falta es un pico más que... Más que a ti una pala, so cabrón. Que tú sí que no das ni golpe. Que tú eres un colega de mierda. ¿Tú sabes por qué canta? Porque está contento. ¿Y sabes por qué está contento? Porque está en el talego. Porque a él lo que le gusta es el talego. Comer y dormir a costa del Estado. Igual que los besos míos. Habría que hacer algo, ¿no? Con unas papelinas hecho. ¿Con qué? Con el caballo, joder. Pues habría que llamar a un médico, entonces. Llama a la boquera, verás si te hacen caso. ¿Quién? A los boquis. ¿Pero tú dónde sales? A los de prisiones. Joder con el señorito. Hijita, tener sol que te quema. Quítate del sol que te pone la carita morena. Ay, como no te calles, te machaco, porrinas de mierda. ¿Te vas a callar? ¡Abran! ¡Abran! ¿Y te vas a callar? ¿Te vas a callar? ¿Qué pasa aquí? Ese tío que está hecho polvo. Claro, un gramo de heroína y como Dios. ¡Vamos a salir, mi colega y yo vamos a salir! ¡Te lo juro por todos mis muertos! ¡Quítate ahí!
¡Qué la mierda! ¡Vamos a salir! Verás cómo nos harán aquí, colega. Tú a callar, Corrinas. Y tú de esto no entiendes nada, señorito. Cuando me empiecen los dolores, llama a los boqueras. ¿Está claro? Perforación de esófago y eso. Un mes allí no se celebra el juicio y libertad provisional. Otros se rajan con cristales, otros se comen tizas para que le suba la fiebre. Aquí hay de todo, como en botica. ¡Abran! ¡Abran la puerta, por favor! Otra vez, ahora es otro. Le ha dado un ataque, está muy grave. Yo no sé si esto será perjudicial o no para tu carrera, Cosme. Esto es lo que más me preocupa. Que sean puntos negativos para tus oposiciones a notarías. Fíjate qué desgracia si así fuera. ¿Qué diría tu padre si levantara la cabeza? Que no la levanta, mamá. Que no la levanta. ¿Y cómo te han tratado? Oh, ninguna queja. Perfectamente atendido. Una habitación espléndida con vistas a la sierra y tres compañeros estupendos de fácil y tranquila convivencia. Dios mío, ¿qué aspecto tendrían? Pues normal, mamá. Iban vestidos correctamente, como todo el mundo. Bueno, quitando uno que iba con el mono puesto. ¿Y cómo se han dado de comer? Oh, muy bien. Una alimentación racional, perfecta en vitaminas y proteínas. Algo escasa de hierro, eso sí. Pero ya se encargó de solucionarlo debidamente un compañero. No te preocupes, mamá. Ha sido como un fin de semana inolvidable en un parador del Estado. Pues si tú supieras bien cómo ha sido el mío, llevo dos noches sin dormir. Pensando en ti y en lo que diría tu padre, nada, ni pegar un ojo. Pues estate tranquila que mi padre va a estar callado como un muerto y tu hijo ya ha vuelto sano y sano de su weekend. ¿Sabes algo de Tere? Ah, esa.
Llamó ayer. Ya le dije que salías hoy. No parecía muy preocupada. ¿Qué quieres que te diga? ¿Me disculpas un momento? Oye, que te llamaba por lo del apartamento. Sí, el mismo coñazo de siempre. Oye, ¿se han marchado ya tus suegros? ¿Tus suegros? ¿Cómo? Tiene un color precioso. Las mangas no sé. Ahora te traigo otro, ¿eh? He hablado con Jorge por teléfono. Dice que sus suegros no han venido este fin de semana y que por lo visto no van a venir en mucho tiempo. Mira. Mira qué escote tiene. Sí. Es una maravilla. A ver por delante. Ahora no, vengo. Esta tarde se van al cine. Nos dejan la llave debajo del felpudo, como siempre. Mira. Tiene un verde menta maravilloso. Es como muy cuadradote, ¿no? Bueno, míratelo tú. A ver. No pienso ir a ese apartamento. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque estoy hasta las narices de la llave bajo el felpudo, del apartamento de Jorge, del restaurante chino y de todo. Y además, ¿por qué tenemos que ir a ese chino a comer esa mierda de palitos y ese arroz de tres gustos, eh? ¿Por qué? Joder, yo creí que te gustaba. Pues no, no me gusta. Estoy hasta el gorro del cerdo agridulce y de la aleta de tiburón. Y de las películas de los domingos en la fila 8. Y de esperar. Y de seguir esperando. Estoy harta de ser la paciente novia del opositor, ¿comprendes? Y ya no aguanto más. Mira qué bonito. ¿Has visto este cuello marinero? Y esta corbata, es lo último que hemos recibido. Mira, me lo quedo. Pasa, querida mamá. La meriendita, Cosme. Ala, tómate el café, hijo, y así coges fuerzas. Ay, si no tengo ganas, mamá. Sí, es tu obligación. 5 minutos para el café y sigues estudiando. Así lo hacía siempre tu padre, que en gloria esté. Y cuando a mi señor padre, que en gloria esté, no le apetecía merendar, ¿qué hacía, eh? Siempre le apetecía. Lo tenía todo reglamentado y no se salía de la norma. ¡Qué coñazo, mi señor padre! Cosme, por favor. Tu padre, gracias a su sistema de trabajo, en 3 años sacó las oposiciones. Tu padre fue el notario más joven de España. Ya lo sé. Y yo, al paso que voy, seré el más viejo de todo el mapa autonómico. ¿Y sabes por qué? Porque me aburre mucho, mamá. Me aburro con todo esto como una ostra. No me digas esas cosas, hijo, que me pongo muy triste. Y tu padre también, que seguro que te oye. Ay, ¿qué coño va a oír, mamá? Si lleva 10 años bajo tierra. Y además era más sordo que una tapia.
¿O es que ya no te acuerdas de cómo eran sus últimos despachos? Los de la testamentaría gritando, el oficial gritando, los herederos gritando, todo el mundo gritando. Pero si esto más que una notaría parecía una tómbola. ¿Qué va a oír, hombre? ¿Qué va a oír? Qué desagradable te pones, hijo, de verdad. Pero tómate el café, Cosme. Voy a llamar por teléfono. ¿Sí? ¿Antonio Hidalgo? Ah, hola, eres tú. Mira, soy Cosme Fernández. Bueno, ya pasó todo. Claro, fue hace 5 meses. No, oye, mira, que te llamaba porque he estado en el juzgado y me han dado el nombre del abogado de oficio. Sí, mira, se llama... espérate... Juan Luis Funes. ¿Juan Luis Funes, el Chepa? ¿El Chepa? Sí, el Chepa. Así lo conocen por los juzgados, y sobre todo los chorizos y los drogatas. ¿Los chorizos y los drogatas? Sí, sí, es un hombre muy querido por el lumpen. Porque se preocupa de los asuntos. Claro. No, no, es un buen tipo. Estás en buenas manos. Hola, buenas tardes. Venía a ver al señor Funes. ¿Tiene usted cita con él? Sí, a las 6. Pase. Gracias. ¿De parte de quién? De Cosme Fernández. Ya he hablado con él por teléfono. Está reunido con unos señores. Enseguida la atiende. Espera un momento. Gracias. Siéntese, por favor. Ahora mismo la recibe. Muchas gracias. Hola. ¡Pero Mercedes! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Qué alegría! ¿Qué tal estás? Bien, qué mona te veo. ¿Qué tal, Manolo? ¿Me lo dejé, eh? ¡Uy, claro! No me digas. Hija, si es que eran muchos años, eran 3 ya, de que lo que llevaba con él. Además, sí, era un poquito impertinente. Pues ya te digo, si la tuve que dejar, no podía salir. Bueno, ¿y tú aquí? ¿Qué tal estás, tu jefe? Pues, ¿qué te diría yo? Yo les veo un pelín raro, ¿sabes? Todo pero hay que saberle llevar y te queda bien. No, no, no. Ahí pone la chepa. Vale. ¿Pero qué Rosalía da? Vaya, se está dando. No, vea, otra que lleva. Coge todo. Este pueblo también te lo vas a llevar, ¿no? ¿Eh? Bueno, seguro. No va a estar ahí nada. Está muy necesitado este hombre. No de carne, ¿no? Y bueno, ahora venga. Lentito estás hoy, hijo. Mira, doy. Pimao. Oye, un paso tú. Ya está bien. Vas a estar despalmando. Imposible. Bueno. Hombre, Chepa, con 2.7 Va, es un fantasma. Increíble. Se lleva, se lleva. Demasiado. Enseguida acabo con ese chorizo, ¿eh? Bajar el tono, ¿eh? Si tardo más de 5 minutos, pasas tú, Echa, ¿no? Vale, vale. Eso tiene que ser aburridísimo todo el día aquí metida, ¿no? No, yo lo paso bien porque te advierto que llevo todo el despacho yo sola, ¿eh? Ya puedes estar contento, oportuna. Es que no me he despistado. Oye, ¿qué te parece si pasamos la tarde juntas? Perdóname un momento, ¿por qué? ¿Sí, señor Funes? ¿Qué pase? Enseguida. ¿Quiere venir conmigo, por favor? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Siéntese, por favor. Perdone que le haya hecho esperar, pero tengo una reunión inexcusable con unos clientes. Un asunto de separación, ya sabe. Claro, claro. El eterno problema de la pareja. Exacto. Es que arriesga usted mucho. ¿Cómo? No, que intentar ganar una partida con una pareja de 7 es muy peligroso. Angelita está en el hall dándole al pico. Con una amiga de la infancia, supongo. Y yo no soy ningún chorizo. Soy licenciado en Derecho y preparo oposiciones a notarías. Notarías, ¿eh? Eso está bien. 130 temas de civil, 48 de mercantil, 56 de hipotecario, 53 notariales, 33 fiscales y 33 de administrativo. 32. 32, exacto. 8 o 10 horitas diarias, encerradito en casita, durante 4 o 5 años. Pálido, los nervios destrozados y un culo así de gordo. Pero al fin, de notario en madridejo. Una juventud jodida y al final a echar unas firmitas y a vivir. Mi padre fue notario. ¿Ah? Así que la cosa viene de tradición familiar. Pues sí.
Y serás hijo único, ¿eh? Sí. Lo llevas en la cara. Y a los hijos únicos y a los bujarrones con solo verles. Seguro que has sido príncipe en un colegio de jesuitas, ¿no? No. Bueno, pero en el cuadro de honor sí estarías. Sí. ¿Ves? Sí está claro. No falla. Y tú te presentaste 2 veces a notaría y no la sacaste, ¿verdad? Solo una. Claro, si no falla. Yo a los resentidos y a los frustrados, con solo verles. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué hace un opositor hijo del ilustre notario, señor Fernández, en un pub, un sábado a las 2 de la mañana, borracho, y a golpes con la policía? ¿No cuadra esto, muchacho? Hombre, a golpes con la policía no, a golpes con el personal. Me vi envuelto en un follón por una chorrada y me tuve que defender. Luego la cosa se puso seria, vino la poli y nos enganchó unos cuantos. A 4, exactamente. Rodolfo Iniesta, Ramón Ducci, José Miguel Huerta y Cosme Fernández, aquí presente, a quienes se acusa de lesiones en riña tumultuaria. El tal Iniesta, traumatismo cerebral y lesiones de primer grado. El tal Ramón Ducci, hematomas diversos en cara y brazos. José Miguel Huerta, lesiones en cuero cabelludo y tú, ligeros rasguños. Joder, con el estilista. Y según dices en tu declaración, tenías un pedete lúcido. ¡Ay, qué bonito! Bueno, yo lo que quería decir era que... No, hace falta que me expliques lo que querías decir. Lo entiendo perfectamente. Un pedete lúcido. Anda que no he tenido yo pedetes lúcidos en mi vida. Y siempre por el mismo motivo. Mujeres, ¿eh? ¿A que sí? Pues no merecen la pena, Cosme. Desde que me di cuenta de eso, se acabaron los pedetes lúcidos. Espero que sea el último, ¿eh? Sí, de cumplimiento del mandato, no sé. La cosa no creas tú que está nada fácil. Bueno, yo creo que si aplicamos el 583 del Código Penal en relación con el 424... Oh, cuánto sabe el opositor, ¿eh? Y sin haber estudiado Derecho Penal. Porque vosotros, los notarios, de Derecho Penal ni pum. Y queriendo dar lecciones al letrado Juan Luis Funes Marín, colegiado número 8754 del ilustre Colegio de Madrid y conocido en el mundo de la justicia como el... El Chepa. Exacto. Ya veo que estás bien informado, ¿eh? Así se me llama. Desde Carabanchel a la Plaza de Castilla, pasando por las Salesas. El Chepa, ya sabes, los hombros cargados. Y según dicen los chorizos, que son los que más saben de esto, yo soy el que más sabe de esto. Así que no pretendas darme lecciones, Cosme. Que cuando hay delito de sangre, como aquí lo hay, el asunto se lía y la cosa puede complicarse más de la cuenta. Señor Funes, perdone que le interrumpa, pero le estamos esperando para continuar con el delicado tema de la separación. Por mí no se preocupe, señor Funes. Puede usted continuar con su reunión. Pero no lo olvide, las parejas son siempre peligrosas. Lo tendré en cuenta, señor Fernández. Y recuerde que la vista es el día 5. No me falle. Olvídese de lo del pedete lúcido. Insista en el mismo tono de sus declaraciones. Del resto me ocupo yo. Y ya sabes, Cosme. Hasta entonces, a estudiar. Un culo así de gordo. Juega mucho de farol. ¿Se confiesa usted reo del delito de que le acusa el Ministerio Fiscal? ¿Y muestra su conformidad con la pena solicitada? No, señor. El Ministerio Fiscal puede interrogar al acusado. Con la venia, señoría. ¿Es cierto que el día 6 de marzo, entre las 11 y las 12 de la noche, se encontraba usted en un establecimiento público llamado Iris, sito en la calle Orense número 13, y que se dirigió en términos incorrectos a la señorita Azucena Soria, provocando que saliera en su defensa don Ramón Ducci, motivo por el cual se inició la pelea? Sí, señor. Digo, no, señor. Es decir, sí, señor, y no, señor. Sí es cierto que estuviera aquella noche en el pub Iris, pero no es cierto todo lo demás. ¿Y no es cierto que aquella noche había ingerido usted más dosis de alcohol de lo debido? No es verdad. En sus declaraciones, usted asegura que tenía un pedete lúcido.
¿No es eso una afirmación de embriaguez? Pues no, verá. El pedete lúcido es otra cosa, es un estado mental a través del cual uno empieza a ver claras ciertas cosas. Un estado mental de clarividencia al que se llega por un exceso de alcohol o por la drogadicción, ¿no es así? No. Verá. Es que es difícil de explicar. Ruego al Ministerio Fiscal, prosiga su interrogatorio olvidándose del susodicho pedete. De acuerdo, señoría. ¿Es cierto que golpeó usted con una botella y también con las manos y los pies a alguno de los acusados? ¿Concretamente a Ramón Ducci? No, con una botella no. Con las manos y con los pies sí. Bueno, a mí me golpearon y me tuve que defender. Con las manos y con los pies sí. Muy bien. Nada más, señoría. Tiene la palabra el letrado de la defensa. Con la venia, señoría. Ha dicho usted con anterioridad que no ha sido procesado ni detenido, ¿no es así? Así es. ¿Podría usted repetirnos cuál es su oficio o profesión? Sí, soy licenciado en Derecho y preparo oposiciones a notarías. ¿Suele frecuentar habitualmente lugares como el Pub Iris? No, señor, nunca. Aquel día tuve un problema personal y me fui allí a tomar una copa como pude haber ido a cualquier otro sitio. ¿Conoce de antes a alguno de los otros acusados? No. ¿Qué participación tuvo usted en los hechos? Bueno, yo estaba sentado tranquilamente en la barra del bar y entonces este señor cayó violentamente encima de mí. Yo protesté, le pegué una patada y así comenzó todo el jaleo. ¿Golpeó usted a alguna otra persona o simple y llanamente se limitó a protegerse de los golpes? Me limité a protegerme de los golpes. Lo que pasa es que para hacerlo, pues tuve que lanzar las manos y los pies alguna que otra vez. Prueba testifical. Que pase el testigo José Martínez Briones. ¿Estaba usted en la barra del Pub Iris la noche de autos y fue testigo de la pelea que allí aconteció? Sí, señor. ¿Reconoce a mi patrocinado, señor Cosme Fernández, el primero de la derecha? Sí, señor. ¿Es un cliente habitual del bar donde usted trabaja? No, señor. Yo creo que es la primera vez que le vi por allí. ¿Cuál fue su comportamiento en los hechos allí acaecidos? La verdad es que yo creo que él no tuvo culpa de nada. Se vio metido en aquel follón de pura casualidad. Los que se dieron leña bien fueron los otros. Según se desprende de anteriores declaraciones, los acusados se propinaron un botellazo y un golpe de banqueta entre sí. Mire a los acusados e indique, según su visión directa de los hechos, quién golpeó a quién. Pues aquel, el del bigote, le dio al de las mechas y entonces... Ruego al testigo que simplemente señale a los acusados según el lugar que ocupan en el banquillo, sin alusiones físicas de ningún tipo. Pido disculpas a su señoría, pero mi testigo no lo hace con ánimo ofensivo, sino con un afán meramente informativo. Prosiga el testigo de la defensa. Sí, señor. Pues el caballero de la izquierda golpeó con una botella al caballero que está a su lado. Y otro señor, al que no veo, que no está aquí, golpeó con una banqueta al caballero de la izquierda. El testigo debe referirse evidentemente al acusado que busca la policía y que, según consta en autos, ha sido declarado en rebeldía. ¿Cuál fue el comportamiento de mi patrocinado señor Fernández? Pues defenderse como podía entre todos aquellos golpes. Por todo ello, pido su absolución con todos los pronunciamientos favorables. Porque aunque reconociendo que mi cliente participó en la riña tumultuaria, primero lo hizo para repeler una agresión y siempre actuando en legítima defensa. Como su señoría sabe, la legítima defensa, para que la ley la aprecie como eximente, exige, según el número 4 del artículo 8 del Código Penal, una agresión ilegítima, como así se produjo sobre mi cliente. Una necesidad racional en el medio empleado para repelerla, cosa evidentemente demostrada. Y una falta de provocación suficiente por parte del defensor, elemento perfectamente aclarado ante el tribunal. Por todo ello, como digo, pido para mi defendido Cosme Fernández la absolución del delito de lesiones en riña tumultuaria del que se le acusa. Pónganse en pie los acusados. Ramón Ducci Luengo, ¿tiene usted algo que alegar? No, señor. Rodolfo Iniesta Segura, ¿tiene usted algo que alegar? No, señor. Cosme Fernández Arregui, ¿tiene usted algo que alegar? No, señor. Haciendo uso de la facultad que me otorga la Ley Orgánica 10.1980, 11 de noviembre, anticipo en este acto la sentencia sin perjuicio fundamental a lo escrito dentro del plazo legal. Y a la vista de lo actuado, debo condenar y condeno al acusado Rodolfo Iniesta Segura como autor de delito de lesiones a la pena de 3 meses de arresto mayor y multa de 50.000 pesetas, accesorias y a la cuarta parte de las costas. Al acusado Ramón Ducci Luengo,
a la pena de multa de 30.000 pesetas con arresto sustitutorio de 15 días en caso de impago, accesorias y cuarto de pago de costas. Debiendo abonar ambos conjunta y solidariamente a la empresa Pub Iris, sociedad anónima, la cantidad de 350.000 pesetas. Y debo absolver y absuelvo a Cosme Fernández Arregui por entender que su actuación está exenta de responsabilidad por haber obrado en legítima defensa declarando de oficio la tercera parte de las costas. Por favor, señora, ¿se cree usted que está en un teatro? ¿El Ministerio Fiscal decide recurrir? No, señoría. ¿Los letrados de la defensa? No, señoría. No, señor. No, señoría. En este mismo acto, declaro firme la sentencia. Ha estado usted muy bien, señor Chepa. ¿Qué pasa? ¿Te has metido en otro lío? Vengo a que me hagas un hueco. Siéntate por aquí. Un hueco en la profesión. Así que abandonas, ¿eh? Quiero inscribirme en el turno de oficio y montar un bufete. ¿Lo has pensado bien? Sí. De culo gordo, nada. ¿Qué tal andas de pedetes lúcidos? Hoy era un día apropiado. Pero te he hecho caso. Julito. Venga ya, hombre, a llorar a los pavos. ¿Sabes jugar al póker? Sí. Siéntate. Es que no tengo un duro. Siéntate. José María. Charlie. Hola. Y Gume. ¿Qué tal? Amigos de timba y de otros vicios. Ya, especialistas en el tema de la pareja. Me suena. Él es Cosme. Toma, me lo devuelves con tu primer caso, ¿eh? ¿Por qué te ríes? De la cara que habrá puesto tu madre. Aún no lo sabe. Bueno, de la cara que pondrá cuando se entere. Toda su vida soñando con un hijo notario. Eres un cabrón. ¿Te parece mal? Fatal. Yo hice lo mismo. Cosme, la meriendita.